Arrancamos con los 10 países más pobres del mundo. Vamos allá. Y encabezando la lista se encuentra, por aquí se encuentra la República Centroafricana, dice por ahí. República Centroafricana. Zimbabue. Seguro está ahí. Sí, vamos a entrar ahí. También le sigue Uganda. ¡Ay, Uganda! Sí, Uganda. El país Uganda. Otro llamado Togo, que me imagino que también pertenece al continente africano. Ellos cantan, ¿por qué me falta Togo? Está Afganistán. Señores. Con un Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por cabeza, de $576 solamente. Ay, por cabeza, Dios. O sea, ese Producto Interno que tú dices. Nunca tú dices ese Producto Interno Bruto. Bueno, sigue. Baby. Baby. Sigue Guinea, el país de Guinea. Está Liberia, que es, según la fotografía se ve con una pobreza extrema. ¿En Cotuí? Liberia. Liberia. Está la República Democrática del Congo. Ay, Congo, ay, si ahí nadie entiende, nadie. Trabaja, ¿qué fue? Son Congo allá. Son Congo. Sí, sí, sí. Mozambique, que yo pensaba que Mozambique era una ciudad, pero veo que es un país. Debe sacar una bebida. Pásame ese pote de Mozambique. También. Es un como es, alambique. No la vaya. Sí, sí. La alambique es una alambedera. Okay. Sí. Dale ahí, Ari. Continuamos con Gambia. Así hay un país que se llama Gambia. O sea que ahí está figurando. Ahí solo gambao en Gambia. Y por último, un país llamado Burundi. Ah, o sí. Sea, Burundi. Que la República de Haití. Ahí fue que nació la burundanga. Y ahí te está mareado, pero no es la burundanga, es del hambre en Burundi. Sí. En Burundi. La República de Haití no figura entre los países, entre los 10 países más pobres del mundo. Y esta lista es realizada por la ONU. Si Haití no fuera un país mantenido, apareciera. Ah, bueno. Bueno, y entonces, cortesía de la cantina, de Cantina 16, Parita Pasari, que hoy presenta. ¿A quién? Esta noche a Richard Tejada, cantando bonito. Mañana a David and Destroy y Los Bohemios, mañana miércoles. Recuerda que es un lugar chulísimo que se ha aperturado recientemente aquí en Santiago, en la avenida Rafael Vidal, al lado de Único Auto Detailing, con Liquor Store, Bar and Lounge y restaurante con los mejores platos. También puedes ver los partidos de béisbol, fútbol, baloncesto en Cantina 16, Bar y Tapas. Actividades todas las semanas. Los jueves también está Sara Graciano y sus invitados. Ven y disfruta en el mejor lugar, Cantina 16, Bar y Tapas. Avenida Rafael Vidal, al lado de Único Auto Detailing. Ahora sí, cuéntame de los países más ricos entonces. Entonces, los 10 países más ricos del mundo son San Marino. Hay un país que se llama San Marino, con un Producto Interno Bruto por cabeza de $64,443. Es el país de Borsuki, San Marino. Peña. ¿Pertenece a qué continente? San Marino, a los Emiratos Árabes. Ah, casi nada. Sigue los Emiratos Árabes. ¿Tú sacas a Colombia? Porque hay una novela que se llama San Marino, la ciudad. No. En tercer lugar está Noruega. Noruega está entre los países más ricos del mundo. Importador de bacalao, sí. Bueno. Le sigue Irlanda sí. Le sigue con un $69,374, $69,374 por cabeza. Ey. O sea, el valor de la persona. Yo quiero Irlanda. Uh-huh. Está Kuwait. Kuwait. Que el otro día hablamos de que Kuwait, el gobierno le paga a cada habitante 700 y pico de miles de dólares, porque, o sea, la ganancia del petróleo la reparten entre los pobladores. Oye. Entre los que son nacidos ahí en Kuwait. Tú tienes cédula de Kuwait también, pasa a buscar gasolina y te la dan sin pagar un peso. Tú pasas la cédula y echa el tanque. Gratis. Tiene tanque, sí, wow. Es una vaina. Bueno, le sigue un país, Brunei, no había escuchado de ese país. Continuado de Singapur. Ese es uno de los países más ricos, porque ahí se hace cosas ricas. Ese es más rico. Sí, ese ushibu ahí, Singapur. Rico. Macao, hay un país que se llama Macao. Ahí se come mucho, hay mucha comida en el país, en Macao. Macao Grill. Tuve que... Siempre que usted busque un restaurante y que es fino y caro, busque que su nombre es un país de para allá afuera. Sí. En Macao todo el mundo le ha trujado gol y con el flochete todo trujado. Son celosos los hombres de Macao si le pegaste cuerno. Con el Macao. Sigue Luxemburgo. Luxemburgo también. Hay mucho bombillo ahí. El nombre lo dice en inglés, que eso es lujo por todos lados. Lux. Quiere decir lujo. Hay veces que tiene mucho bombillo, Luxemburgo. No, el Lux con X. De lujo. De Luxemburgo. Sí. Por eso viene la Lexus así.
Sí, Lexus. Y en primer lugar está el país Qatar, con un valor por cabeza de $129,512. ¿Qué suerte para allá a Qatar? Que esos equipos de fútbol, tienen Qatar, la línea Madrid, y todo. Claro. Y Emiratos Árabes, porque son multimillonarios, pero en euros. Es verdad, pero, adiós, mi amor. ¿Por qué Real Madrid no dice Venezuela en una manga? ¿Por qué Qatar, dice Qatar, ratrero? Ya lo sabes. Bueno, seguimos. ¡Epa!